el segundo día de la llamada madre de todas las subastas, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado logró recaudar 33.308.600 pesos, principalmente por el remate de autos de superlujo. A las cifras se deben agregar los aproximadamente 17 millones de pesos obtenidos durante la jornada del sábado, en la que, además de joyas, también se remataron algunos bienes inmuebles, por lo que el total de esta subasta fueron 50.572.800 pesos. Durante la jornada del domingo, en el Complejo Cultural Los Pinos, la subasta se vio recuperada en el momento que se comenzaron a subastar los autos asegurados a un grupo de hackers de Guanajuato, encabezados por Héctor T. Solares, el H1, en mayo pasado. El precio más alto del día fue para un Lamborghini Huracán Coupe modelo 2019, que en un precio de salida de 3.402.900 pesos, la puja entre compradores lo llevó a una venta de 5.600.000 pesos.